de las cosas más tristes sobre la exitosa serie Glee, que se estrenó en el 2009 y nos robó a todos los corazones, es que fue incluida en la lista de series y películas malditas. ¿Pero por qué? Porque algunas personas involucradas tanto en la producción como en la parte de la actuación, murieron de forma trágica, y no solo eso, sino que casualmente la muerte de algunos actores tenía relación o parecido con algunos eventos de sus personajes en la serie. Y no solo fueron muertes, otras cosas graves también pasaron. Toda esa gente que cree en la ley de atracción podría decir que al creerte demasiado tu personaje quizás atraigas este tipo de cosas, no sé. O quizás, más allá de esa creencia, cuando te dices algo con tanta seguridad a ti mismo todos los días, quizás terminas creyéndotelo. No lo sé. Sea cual sea la razón, la primera muerte que hizo estallar el universo de Glee fue la de Corinne Monteith. Para los seguidores, la noticia fue tan terrible como inesperada. Y según uno de sus creadores, Ryan Murphy, con la muerte de Corey llegó el fin de Glee, porque la alegría en esta producción se había ido por la puerta junto con él. Como les conté en la parte 1 de esta serie de videos, que si no lo han visto, les recomiendo que empiecen por allá. Porque allí hablamos de cómo se hizo la serie, el tropezado proceso de casting, la relación de Lee y Corey y finalmente su muerte. El personaje de Corey se había robado el corazón de todos. Él era el adolescente sensible capaz de bailar un vals con su hermanastro gay y destrozar todos esos tabúes sobre la masculinidad. El deportista triunfador que, sin embargo, quería ser músico. El que era el novio de la más popular, pero se enamoraba de la más talentosa. Pero al igual que Finn, su personaje, el actor cargaba con un pasado complejo. Sus padres protagonizaron un conflictivo divorcio cuando él tenía tan solo 7 años, en 1989. A raíz de esto, Corey faltaba constantemente a la escuela y a los 13 años empezó a consumir, lo que se transformó en un problema de adicción grave. El peso de su padre ausente también lo persiguió durante su personaje en Glee. En ambos mundos, su padre era un militar que servía en el ejército, pero en el caso de la serie, su padre había fallecido por servir a las fuerzas militares, mientras que en la vida real fue el servicio militar más el divorcio lo que alejó a Corey de su papá, Joe Monteith, casi por completo. Su círculo cercano decía que Corey estaba fuera de control y hasta lo descubrieron robándole a un familiar. Así que su familia lo amenazó. O hacía algo para cambiar o lo iban a denunciar. Y allí fue cuando Corey comenzó con la rehabilitación. Luego probó distintos trabajos, desde conducir un transporte escolar hasta ser repositor en un supermercado, pero descubrió que lo que le gustaba era actuar. Y le fue bien. Participó en varios proyectos en su país, Canadá, hasta que llegó su gran oportunidad, Glee. Y algunos se preguntan si quizás el revivir todo ese episodio doloroso con su personaje en Glee pudo haber afectado más su salud mental. Y por si fuera poco, Corey había participado de la que fue su última película, llamada Mechanic, en donde su personaje era un adicto a las drogas. Y con respecto a sus problemas con las adicciones en la vida real, el director de esta película comentó que Corey era muy abierto con sus problemas de adicción y dijo que significaba una oportunidad para poder expresar todo aquello que no había podido expresar en su juventud. Según Corey, no era una experiencia catártica, pero se podría sentir como si lo fuera. En abril del 2013, el actor volvió a pasar por un centro de rehabilitación y parecía recuperado, pero lamentablemente el viernes 12 de julio se reunió con varios amigos y regresó solo al hotel de Vancouver. A la mañana siguiente debía haber abandonado la habitación, pero no lo hizo. Y cuando las personas encargadas de limpiar entraron a la habitación, lo encontraron. Y la autopsia determinó que había fallecido por una sobredosis a los 31 años. La segunda vez que la muerte visitó al elenco de Glee fue para llevarse a Mark Salling, pero esta vez no hubo homenajes ni reconocimientos públicos. El actor había sido arrestado por posesión de
material subido de tono infantil. El texano encarnaba a Noah Puckerman, el mejor amigo de Finn, un muchacho arrogante pero simpático que se dedicaba a limpiar piscinas mientras mantenía relaciones con sus dueñas. Salim, como todos los integrantes de Glee, era muy talentoso. Producía su propia música, tocaba piano, guitarra, bajo, batería. Y antes de comenzar la serie había tenido un romance con su compañera de elenco, Naya Rivera. Pero trabajando juntos, la relación no sobrevivió. Y según reveló Naya en su autobiografía, titulada Sorry Not Sorry, Dreams, Mistakes and Growing Up, o sea, lo siento, no lo siento, sueños, errores y madurando, se había enterado de que su novio le era infiel y dijo en septiembre del 2016, para mí él siempre fue un alma oscura. Así que en el 2015 el universo de Glee recibió otro duro golpe, cuando se supo que Salim había sido arrestado por poseer más de 50.000 imágenes de menores y videos comprometedores. Y fue entonces que salió a la luz que no fue la primera vez que lo acusaban de un delito relacionado con el sexo. En el 2011 su novia Roxanne Gorsella lo había denunciado por ponerla en peligro al negarse a usar preservativo y obligar a mantener relaciones sexuales. En diciembre del 2017, ante las contundentes pruebas encontradas en su computadora, Salim se declaró culpable. El actor trató de negociar una condena entre 4 y 7 años, pero el juez le dijo, a ti te va la pena máxima, o sea, 20 años. La sentencia definitiva se conocería en marzo del 2018, pero no llegó a saberse ya que el 30 de enero el actor se suicidó. En este caso, la semejanza entre su personaje y él era precisamente esto. Su personaje, Noah Puckerman, estaba obsesionado con el sexo y con mirar material subido de tono, no de menores, pero sí subido de tono. Y justamente fue eso lo que terminó significando su caída en la vida real. No solo era una persona peligrosa para los demás, sino que también para él mismo. Luego, en el 2020, otra muerte golpeó a los fans de Glee. Pero antes de eso, quiero dejarlos con un breve mensaje de nuestro sponsor. Si estás buscando un terapeuta, si estás buscando alguien con quien hablar, te recomiendo mucho a la gente de psicosonline.com. Ellos son un grupo de psicólogos argentinos que te pueden atender desde cualquier parte del mundo en la que estés porque son terapia online y a un precio accesible, que es muy importante. Si les interesa, les voy a dejar todos los links abajo a su página web y a su Instagram para que puedan revisarlos y si les gusta lo que ven, contáctenlos. La tercera muerte que nos sorprendió a todos relacionada con Glee fue la de Naya Rivera, que interpretaba el personaje de Santana López. Aguerrida, sensual, tuvo que lidiar con su salida del armario para poder vivir el amor con su gran amiga Brittany, lo que la convirtió en un ícono en la comunidad LGBTQ+. Al parecer, durante la serie, Naya quedó embarazada y como estaba tan determinada a dedicarse a su carrera, decidió abortar. Otra de las cosas que revela en sus memorias fue la pesadilla que significó trabajar con Lea Michele. Y como todo empeoró cuando Santana, su personaje, tomó mucho protagonismo en la temporada 5. Lejos de esos tiempos de Glee, el 26 de noviembre del 2017, un hecho opacó la vida de Naya y preocupó mucho a sus fans. Naya había sido arrestada después de agredir a su marido, padre de su único hijo, el actor de The Vampire Diaries, Ryan Dorsey, que llamó a la policía para denunciarla. La periodista Kalea Gunderson había publicado un video del momento en el que el juez le leía a Naya, esposada, los cargos a los que se enfrentaba. Según Kalea, cuando la policía llegó al lugar, Ryan le mostró algo que llegó a grabar mientras Naya le pegaba en la cabeza y en la boca cuando paseaba a su hijo. El suegro de Naya Rivera pagó la fianza de $1,000 para liberarla, y luego de esto la pareja se divorció y dividieron la custodia de su hijo. Pero ese no sería su último momento triste. El 8 de julio del 2020, Naya salió a navegar por el lago Piru con su hijo Josie de 4 años. Lo que parecía ser un lindo y tranquilo paseo se transformó en un drama inexplicable. El niño fue encontrado dormido en el bote y cuando le preguntaron qué había pasado, respondió: mi mamá se tiró al agua a nadar y nunca más volvió. Es como una profecía volver a ver el episodio homenaje a Corey, en donde se puede ver a Naya cantando If I Die Young o Si Me Muero Joven. Y es que particularmente la letra de esa canción es un pedido de aquella persona que murió de lo que le gustaría que hicieran en caso de su muerte.
If I die young, bury me in satin, lay me down on... La canción dice cosas como: si me muero joven, entiérrenme en satén, tiéndanme en una cama de rosas, húndanme en el río. Al amanecer, mándenme lejos con las palabras de una canción de amor. Y así fue en el lago Piru, en donde fue encontrado su cuerpo sin vida, el 13 de julio del 2020, justamente el día en el que se cumplía el aniversario de los 7 años de la muerte de Corey. ¿Qué? El cuerpo de Naya fue buscado durante 3 días mientras parte del elenco de Glee se reunía en la orilla para decir sus oraciones, con esperanza de que apareciera el cuerpo de su compañera, que en ese momento tenía 33 años. Es devastador. Esto pasó hace poco y sí fue un golpe durísimo para todos. Fue como que, ¿pero qué? ¿Otro más? ¿Qué está pasando? Una desgracia, de verdad. De hecho, los actores se toman esto de que apareciera el cuerpo justamente ese día como que Corey, desde el cielo, hubiese ayudado a que apareciera. Y dato no menor, Corey y Naya en la vida real eran muy unidos. Algo más que se supo después fue que Naya y su hijo se habían lanzado al agua a nadar, pero al poco tiempo Naya se dio cuenta de que el viento estaba muy fuerte, así que ayudó a su hijo a subirse al bote y trató de ayudar a su mamá a subirse con una cuerda, pero no lo logró. Y es que es muy difícil, cuando te tiras de un bote, volver a subirte es súper difícil. El hijo de Naya dijo que ella pidió ayuda, pero que no logró salvarse. Las autoridades creen que Naya fue atrapada por una corriente de resaca, que es una corriente en donde se forma una especie de remolino que te jala hacia atrás, y cuando la gente nada para tratar de salirse del agua o luchar en contra de esta corriente, se termina ahogando. Y supuestamente esto fue lo que le pasó a ella. Qué triste. Ahora voy a pasar a algo menos trágico, y es lo que tiene que ver con Lea Michele. Ella asumió el papel de Fanny Bryce en el musical de Broadway Funny Girl, o Chica Graciosa, el 6 de septiembre de este año, luego de que Beanie Feldstein decidiera abandonar su papel antes de tiempo. Para Lea, esto era un sueño hecho realidad. Se sintió honradísima de volver a los escenarios con este personaje. Fue asombroso que la hayan llamado para interpretar este personaje, porque precisamente este era el sueño de Rachel Green, la protagonista de Glee, y se estaba haciendo realidad en la vida real para la actriz que la interpretaba. Según la revista Quién, con este suceso, Lea Michele se consolida como una estrella en Broadway. Al parecer, este montaje, según esta revista, había tenido varios problemas de taquilla y crítica, pero desde que llegó Lea Michele, la estrella de Glee significó una salvación para la apuesta del teatro August Wilson, del círculo teatral neoyorquino. En las últimas funciones del año, esta obra recaudó más de 2 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor número de ingresos para la producción misma y para el teatro que lo hospedaba. Anteriormente, este título lo tenía la puesta en escena de Mean Girls. Barbara Streisand fue la primera en dar vida a Fanny Bryce en una producción del año 1964, y al parecer Lea Michele es muy fan de ella, así como también lo fue su personaje Rachel dentro de la serie. De hecho, en Glee, Rachel tuvo como inspiración a la figura de Barbara para lograr su sueño en Broadway, así que esta fue otra de las ocasiones en donde Lea Michele cantaba Don't Rain on My Parade, en donde recibió 7 ovaciones de pie mientras cantaba esta canción. Gracias a este musical, Lea empezó a estar en la boca de todos, y no solo ella, sino el drama por el que había sido cancelada antes. Samantha Ware, compañera de Glee, acusó a Lea Michele de racista durante las grabaciones de la serie, y se indignó al ver que Broadway le daba lugar a una persona así. De hecho, se armó tanto revuelo que Discovery Plus ordenó oficialmente una serie documental de 3 partes sobre las muchas controversias de Glee, que ya salió, por cierto. Ese fue el documental del que les hablé en el primer video. El equipo y el elenco serán entrevistados en este documental específicamente para hablar sobre el comportamiento de Lea Michele, el caso de Mark Salling y la muerte de Naya y Corey. Así que quién sabe qué va a pasar con la carrera de Lea Michele, porque Samantha no ha sido la única compañera que ha hablado mal de Lea Michele y que ha apoyado estos rumores de que ella es racista, y no solo racista, es una bully, según dicen sus compañeros. Según el portal TN, el mensaje de que Lea Michele
era racista que había puesto Samantha rápidamente fue compartido por miles de personas y recibió el respaldo de otros actores negros que pasaron por la serie juvenil, por ejemplo Alex Newell, Amber Riley y Davier Snell. De hecho, Snell escribió en Twitter: "Chica, no me dejaba sentarme a la mesa con los otros miembros del reparto porque no pertenecía allí". Y de hecho mencionan lo que dijo Santana, Naya Rivera, en su libro Sorry Not Sorry, en donde describe algunas de las actitudes de diva de su colega durante las grabaciones, diciendo: "Si me quejaba de alguien o algo, asumía que me estaba quejando de ella. Pronto comenzó a ignorarme y finalmente llegó al punto de que no me dijo ni una palabra durante toda la sexta temporada". Lo peor es que durante toda esta polémica, Lea Michele había quedado embarazada, así que transitó su embarazo con todo el estrés del karma, supongo, de lo que haces en la vida que se te devuelve. De hecho, últimamente ha estado rondando en el internet un video en donde se supone que trata mal a Sadie Sink en una grabación, la actriz de Stranger Things. Es más, vamos a verlo juntos a ver si es verdad, porque leí comentarios en las páginas que lo posteaban diciendo: "Muchachos, ya, o sea, están exagerando, no le hizo nada". Solo que bueno, obviamente todos los medios se suben a este tren de destruir a Lea Michele por lo que hizo. Primero porque les da plata y segundo porque ser racista no está bien. Y como Lea Michele es básicamente incancelable, al parecer, la gente está ofendidísima de que no logran acabar con la carrera de esta mujer. Bueno, no les voy a mentir, tuve que buscar de qué hablaba la gente porque no entendí. O sea, no entendí qué le hizo. Parece que la gente se está quejando de que Lea Michele pasó por enfrente de Sadie, le tocó el brazo tipo, hola, pero a ver, uno se saluda antes de salir al escenario, ellos estaban atrás de la cortina juntas. Y Lea Michele tomó el lugar de Sadie, se paró en todo el medio de la toma y Sadie se tuvo que correr. No me parece la gran cosa, ¿no? Pero bueno, si quieres sacar cada detalle, sí, supongo que simplemente Lea podía ponerse al lado de Sadie en vez de quitarla del lugar en el medio. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Les parece que son los medios tratando de crear un conflicto en donde no lo hay? ¿O es mirar por un huequito el carácter de Lea Michele? Más allá de las cosas buenas, las malas, las tragedias y los dramas, Glee fue una de las series más populares de la década del 2010. Y salió en el 2009, pero siguió adelante. No solo porque fuese musical, sino que abarcaron música de muchas décadas. Así que muchas personas distintas, de distintas edades, podían disfrutar de ver el programa. Desde capítulos homenajeando a Madonna, Elvis, los Beatles, mucha música de los 90, incluso dos capítulos enteros con Britney. De hecho, estos dos episodios fueron los episodios más vistos de Glee. Incluso muchos artistas fueron invitados y formaron parte de Glee. Por ejemplo, Adam Lambert, Demi Lovato, rapera Eve, Whoopi Goldberg, John Stamos, Tyra Banks, Gloria Estefan, Kate Hudson, Sarah Jessica Parker, Ricky Martin, Gwyneth Paltrow, Idina Menzel, que era la mamá de Rachel. ¿Saben? La que canta Let It Go y es básicamente Elsa. Ella es una superestrella de Broadway. Y un montón de artistas más. Glee tocó el corazón de muchos jóvenes que estaban pasando por un periodo doloroso en plena etapa de estudio. Y le generó nostalgia a quienes vivieron el auge de los 80s. Así que creo que habría sido lindo que Glee hubiese tenido un mejor final. Y es por eso que les voy a contar lo que dijo Ryan Murphy de cómo hubiese sido el final si Corey no hubiese muerto. Al final de la sexta temporada, Lea Michele se habría convertido en una gran estrella de Broadway. Era el papel para el que había nacido. Finn sería un profesor que viviría felizmente en Ohio y que había dejado de sentirse un perdedor. Y no solo eso, él sería el profesor que llevaría al club de Glee. La última línea del show sería Lea Michele volviendo a Ohio y entrando a este club, a lo que Finn preguntaría: "¿Qué estás haciendo aquí?". Y ella respondería: "Estoy en casa". ¿Qué opinan de este final? ¿Les hubiese gustado más que el final actual? ¿Qué opinan de todo lo que les conté? ¿Me faltó algo? Déjenmelo en los comentarios. Y además, déjenme cuál fue la versión favorita de Glee que no pudieron dejar de escuchar desde que vieron el show. Para mí fue No Air, una canción original de Jordyn Sparks, pero que la versión de Glee está muy buena. Tell me how I'm supposed to be with no air.
Así que cuéntenme, que quiero saber cuál fue la suya. Los leo en los comentarios. Si quieren saber más sobre películas malditas, les dejo otro video por acá. Es más sobre películas de Halloween, pero está muy bueno. Y recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Dani Dos Santos, en TikTok, Instagram y Twitter. Espero que les haya gustado este video. Saben que la mejor forma de apoyar a este canal es suscribiéndose. Suscríbanse. A ver si llegamos a 300.000 este año. Ya saben, denle like, compártanlo con sus amigos. Yo soy Dani Dos Santos. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.